Es un bagrecito. Ay, ay, es una. Además, tragan. Es un lindo cebrita. No es cebra, es este lo que tú cogiste. Ya, ¡bien! ¡Pesca con pie! ¡Bien, bien! Listo, listo, señores, segunda captura. A ver, segunda captura, a ver, este Juancito, bueno. Para pose para la cámara. Bien, ese no es el zapote, ¿no? Sí, es zapote, o sea, es zapote, como le explico. ¿Raza pequeña? La familia de los zapotes, sí. Ah, familia, ya, pero no es el de... El propio, no. Ah, ya propio. Está bien, porque ese es muy mariscoso. Sí, correcto. No, saltó, blanco se lo vio, yo lo vi cuando brincó. Sí, sábalo. Listo, mi estimado, esta es la tercera bendición del compañero de pesca, compañero de anzuelo, Juan Márquez. Espera, No lo alce. Bien, Juan. Bien, Juan. ¿Qué te dije, Juan? Deja ver, te digo que es Paco. Bien, señor, bien. Deja comer. Ya. Señores, muy buenos días. Un momento más, un día más. Vamos a salir a disfrutar. A lo que Dios nos permite tener este compartir, a disfrutar de su creación. Estamos aquí con un grupo de los criadores y un invitado también que ya le podemos hacer un miembro fijo, un integrante de que ya se nos está incorporando a esta fraternidad de Pesca con Fe. Juan, estamos también con el hermano David, quien está en la cámara, que ya lo voy a... mis estimados, estamos aquí con David. El famoso que va a ser papá, va a salir un cocoíto, está todo mareado, porque no todo el camino vomite y vomite. La dinastía Córdoba tienen ese privilegio de tener el estómago o el cuerpo con ese pequeño defecto natural. ¿Qué te puedes decir, cocoíto, después que estamos a la orilla del río San Miguel? Ya me está pasando. Ya. Estoy recuperándome para pelear con esos pasillos que hay aquí, los pintadillos. Estoy dormido, pero estoy hablando. ¿Estás emocionado o no estás emocionado? Estoy emocionado. ¿A quién le vas a dedicar el primer Paco? A mi mujer y a mi hijo. ¡Ay, señor! Bien, señor. Estamos a la orilla del río, podemos decir San Miguel, porque este río es inmenso. Muy prometedor. Tenemos testimonio aquí, el señor que vive a la orilla del río. Y ya ha cogido dos pintadillos y tiene ahí al río. A ver, hermano Iván, ¿qué puede decir? ¿Cómo se siente después de unas dos horas y media de carro que estamos viniendo? ¿Qué le digo, Ese malestar que tuve no es nada, no nos puede detener porque la emoción y las ganas de pescar es más grande. Yeah. Y bueno, pues emocionadísimo viendo esta maravilla, muy hermoso. Y ya nada, pues aquí vamos a darle duro la pesca hoy día, hasta que nos cansemos, nos saciemos. Listo. Aquí también tenemos al compañero Juan Márquez. ¿Qué te puede decir, Juancito, aquí que estés dos horas y media viendo a los compañeros que vienen con malestar durante todo el camino? Y llegando a la orilla tenemos un espléndido, maravilloso río. Bueno, pues buenos días a los amigos y amantes de la pesca. Pues ahorita nos encontramos aquí en el río San Miguel. Está muy hermoso el río, prometedor. Y el viaje pues algo bacano, dos horas de viaje. Y aquí con mis panas, bueno, riéndonos un rato de lo que ha pasado en el durante el camino. Ya pues aquí nos encontramos ahorita emocionados viendo este maravilloso río y vamos a ver qué se hace. Listo, estas son las palabras de cada uno de los integrantes. Tenemos ahí el compañero Carlos que nos vamos a pegar una aventura, una tarde de pesca. Cuando tenemos una captura estemos grabando. Chao. Listo, estimados amigos y seguidores de Pesca con Fe. Estamos armando los equipajes. Actualmente estamos armados y equipados todos los cuatro que hemos tenido con equipo pesado para cualquier animalito grande que se nos quiera sorprender. Pues actualmente sí estamos, podemos decir que estamos bien prevenidos. Oye, a ver, recorten ese carro blanco que hay ahí para que hagan así como es necesario, no lo sacan si no hay ahí. Ah, ya. Pachicale el agua, pachicale. Este. Ese es el animalito que está allá, ¿verdad? Ya. Navegando, señores, por el río San Miguel, señores.
que al motorista recorriendo con una embarcación nueva, piloteando, acumulando las millas náuticas. David, seguido por el compañero Juan, y de espalda lo tenemos al compañero Iván. Iván. La gloria de Dios. Listo, mi estimado, con la bendición de Dios, estamos unidos, prometedor, los comuneros que estuvieron conversando con nosotros, dicen que en cualquier lugar hay pescado, que no hay punto estratégico. Entonces vamos a recibir esos piques, venimos ahí sin los cuatro, equipados y armados, como digo yo mi palabra, material bélico, para sacar pescado que esperemos que sea el tamaño grande. Tomo la palabra del coronel, le mandamos saludos al compañero Edwin. ¡Que rompa la caña! Te felicito, Mancho. ¿Lo esperaste? Sí. ¿Lo esperaste? Sábalo, ¿es grande? Sí. Le corrió bien, Guanchito, bien. Tranquilo, Mancho, tranquilo. Eso. Sí. Eso, Guanchito. Eso. Ya. Sí, por favor, yo estoy grabando. Yo estoy grabando. Eso, Guanchito. Tranquilo, dale, ya lo sonaste, ya es tuyo. Sí, sí. Solamente que si que lo ves que está muy pesado, sí. No lo vayas a... Ha sido, sube y baja. Eso, no pierde la intensidad, Omar. No pierde la intensidad, pero tampoco le des mucho. Mucho, sí. Es sabalito, muy fuerte. Sábalo, si lo corrió, hermano. Bien, Juanchito, vamos. Esta es la captura. Es un bagrecito. Qué rico. Ay, encima. Esto además tragan. Es un lindo cebrita. No es cebra, es este, lo que tú cogiste. Ya, ¡bien! ¡Pesca con fe! Bien, bien, señores, bien. Bien, señores, bien. Buena. Pesca con fe, mano. Buena. Bien, emocionado. Bien. Álzalo para que lo vea. Okay. Estamos en el río San Gabriel, señores. San Gabriel, San Miguel. Bien. Bien tragada está. Bien, Juan. Bien, verlo. Eso, ve el hermoso bagrecito, vea, señores. Ahí está el pescador. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pesca con fe! ¡Vamos! ¡Vamos, que esto recién comienza! ¡Cógelo bonito, Juanchito! Eso. Lo pegas en el pechito. ¿A quién le dedica, Juanchito? Claro, ¿quién le dedica este Juan? Pues este pescado va dedicado para el grupo de Pesca con Fe y todos los amantes y seguidores de la página. Bien. No se olviden, señores, suscribirse, darle like, activar la campanita y síguenos. No solamente que tenemos un canal de YouTube de aventura y emoción, también tenemos un canal, un grupo de Facebook, de WhatsApp, para todos los integrantes. Escríbenos si que no estás afiliado o no estás inscrito al grupo de WhatsApp para nosotros enviarte el link. Eso es todo y cuando tenemos la próxima captura la estaremos grabando. ¡Chao! ¿Cómo te? Bueno, pega con fe, caramba, eso. Ven, Juancito, venga. Usted está venido bendecido, Juancito, vea. Bien. ¿Qué pasó? Ahí le sacaron la crema. Sí. ¿Y qué fueron de las dos adentro? No, que te enredaron las calles, tocaba bien enredando juntos. La mía también está por ahí enredada. Pero solo la de Juancho se le prende. Sí, loco. Que la caña no resiste, que el carrete tampoco, que el braille muy fino. Esos son los testimonios, señores, de un gran material que lo puede encontrar en Pesca con Fe, en tienda Pesca con Fe. Tanto la caña, el braille, como el carrete Abu García. Damos testimonio que los productos que vende tienda Pesca con Fe son de excelente y alto grado o alto margen de calidad, a la excelencia. Listo, señores, segunda captura. A ver, segunda captura, ve este Juancito, bueno. Pose para la cámara. Ese no es el zapote, ¿no? Sí, es zapote, o sea, es zapote, como lo explico. ¿Raza pequeña? La familia de los zapotes, sí. Ah, familia, ya, pero no es el de... El propio no. Ah, ya, está bien, porque ese es muy mariscoso. Sí, correcto. No, saltó, blanco se lo vio, yo lo vi cuando brincó. Sí, sábalo. Listo, mi estimado, esta es la tercera bendición del compañero de pesca, compañero de anzuelo, Juan Márquez.
Juan Márquez. Juan Márquez, sí, Juan Márquez. Listo, mi estimado Juan. Bien, Juan, bien. De otro perfil. Sí, este es la tercera captura. Comprobando que los productos que se venden en la tienda Pesca con Fe son de alta calidad, de alta estándares de calidad y marcas conocidas a nivel mundial. Lo tenemos con el carrete Abu García. Vea cómo se doble, la caña doblada, vea. Bien. Bien, este con el... ¿Qué puede ser? Eso es una bendición. Que no, diga, tranquilo. No, es algo que no se puede explicar, más claro, de la emoción. Bien. Sí, una emoción demasiado gratificante para el tiempo que hemos estado por aquí recorriendo el río San Miguel. San Gabriel. Ya, pues entonces algo bacano. Bien. Algo muy emotivo para la gente del canal. ¿Qué les puede decir a esa gente que nos ven de otras sí, partes, Juanchito? A nivel mundial. Bueno, nosotros somos personas más claras, comunes y corrientes como todos, ¿no? Pero nos gusta la pesca y les recomiendo que se suscriban al canal para que sigan viendo aventuras como esta. Den like y se suscriban. Es Paco, ¿sabes? Lo dicho es Paquito. Ya ves. Es Paquito, amigo, es Paquito. Espera. Tranquilo. Ahí está, él se encarga. Espera. Él se encarga. Ya está. No, tranquilo. Él se encarga, ya lo que se canse. No lo alce. Bien, José. Bien, Juan. ¿Qué te dije, Juan? Deja ver, digo que es Paco. Bien, señor. Pesca con Fe, señor. Una bendición, vea, señora. La tercera captura, un Paco. Un Paco, vea, Juan. Qué hermoso. Qué lindo, hermano. Ahí está. ¿Listo? Vean esto, este hermano, vea. Qué belleza. Qué emoción más gratificante la pesca. Yo también quiero salir a ver una tomita conmigo también. Cuidado, me tengo a tres. Ahí está, señores. Emocionado. Bien, pesca con Fe, bien. Gracias a Dios. Papá, Dios. Así que agarré mi pago por primera vez. Pancho, hermano, que está parado la cámara. Ay, ¿qué es eso? No, yo no hice nada, solamente lo cogí. Sí, pues sí está grabando. Tiene 3 minutos grabado. Listo, señores. Este es Juan, es la primera experiencia de captura de Paco aquí en el río San Miguel, que estamos en la frontera de Ecuador con Colombia. Gracias, señor. Y se va para la olla, este es para el caldo. Podemos decir el equipito. Esos son los productos que se venden en Pesca con Fe. No se olviden de suscribirse al canal y de venirnos a visitar y de vivir estas experiencias, estas aventuras inolvidables. Les seguimos grabando en la próxima captura. Chao. Saludos y bendiciones, amigos. A todos los que quieran visitarnos, ya saben, en la página de Facebook están los contactos. Contáctenos para que vean a pescar con nosotros y puedan tener esa experiencia que aquí estamos teniendo el día de hoy, señor. Eso es todo, amigos. ¡Ay, paquísimo! ¡Paquísimo! Grabe, hermano, al agua. Sí. Hazlo un poquito. Espérate. No, déjalo que salga solito, hermano. Si es preciso, dale, guarda un poquito que se la deje. ¡Ya! No. David, déjalo que... Espera. ¡Venga, queda la cama! Me rompí el brazo. Le clavaste la punta. Señores, acaba de pasar un incidente. Como experiencia de testimonio fue porque se clavó la punta. Clavó la punta y la anilla sirvió para cortar. Sí, le sirvió para cortar el braille. Bueno, eso es como experiencia. Podemos, las imágenes quedaron grabadas que fue un Paco pasada, las 12 libras. Más, hasta un poquito más. Sí. Sí. Por favor, pues, ¿cómo que no? Es más agresivo porque cabecea, ¿no? ¿Una mota? ¿Qué es? Una mota, loco. ¿Mota? ¿Cómo? No lo me desprecies. ¿Qué?
Nah, yo dije, no hubiera... Salvote, loco. No hubiéramos llevado. ¿Ah? Mira. Mira. ¿Qué? No, perdón. ¿Qué puede decir con esta captura, compañero? Nada, nada, bueno, bueno. Me emocioné, pensé que era más grande, pero... Todo bien, todo bien. Bueno, bueno, amigos, aquí está. Nuestro hermano Anchundi acaba de capturar un bagrecito. A ver, diga algo, hermano. Este es el inicio de la sorpresa que Dios nos tiene preparado para la noche. Bien. Esta es la primera bendición. Pesca con fe, gloria a Dios. Vean esa belleza. Vamos a ver una tomita al termo. Sí. Tenemos ahí, vean, paquitos y de todo un poco. Ya les traemos mostrando. Ya, David, David. ¿Se metió? Ah, no, un guarecito, chicalón. Pero está bien cogido. Saca, saca la que tenga la mano ocupada. Que esos manes tragan, pues estos manes. Su volante que sí. Está grande. Está grandecito. ¿Sí? Dos veces más grande. ¿Qué podemos? Dedicado para mis mujeres. Dedicado para mis mujeres. Yeah. ¿Cómo se llama tu esposa? Cristina Cedeño. ¿No? Vean, vean. Belleza. Yeah. Póngala acá, belleza. Dale un besito y suéltalo. Uy,